tema del tenis da para muchas horas. Vale, entonces yo voy a tratar varios puntos relacionados con el tenis que se podrían ampliar muchísimo. Entonces lo que estaría bien, si en algún momento de los temas que trato tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, alguna curiosidad, me preguntáis. Más que esperarme al final para ruegos y preguntas, prefiero más interactuar, porque no voy a tratar una cosa solamente, sino varias facetas del tema. Entonces, lo primero es puntualizar ese dato que os ha comentado Josep. Realmente, la patente no fue hace 100 años, sino hace 100 años se descubrió el TEREM, se creó el TEREM. El TEREM es un instrumento que nació por generación espontánea, es un proceso tan raro, si no se parece a ningún otro instrumento, porque no es un proyecto de un musicólogo, bueno, o de un luthier, o de una persona que quería crear el instrumento, fue aparecer. Como si nada. ¿Cómo es posible? Pues eso fue a partir de una serendipia. Supongo que conoces la palabra serendipia, y es cuando alguien busca una cosa, aparece otra. Es lo que le pasó a Lefterme. Lefterme, ya de por sí, ya se merecería una conferencia, pues estamos hablando de uno de los grandes inventores del siglo XX, y de hecho este es uno de sus cientos de inventos. De hecho, ni le representa, porque tiene cosas mucho más importantes, pero musicalmente sí. Lefterme, científico ruso, físico, él en su laboratorio pues, bueno, está diariamente haciendo encargos, sobre todo él trabajaba para inventos de espionaje, y entonces muchos de esos inventos tienen que ver con la detección de movimiento de proximidad. Entonces, en uno de estos experimentos o proyectos que estaba haciendo, al acercarse a ese aparato, notó que había como un pitido que cambiaba de frecuencia cuando se acercaba. Y cuando se alejaba, bajaba de frecuencia. Esto, si lo hubiera pasado a otro científico, seguramente lo hubiera reparado y lo vería como un fallo del invento y simplemente, pues, cosas así. Pero Lefterme hace una cosa, que la parte de físico era músico, y esto le encendió la bombilla de bueno, este efecto le vamos a sacar partido musical. Y él, a partir de ese momento, pues ya desarrolló paralelamente a los otros inventos, pues los primeros prototipos de TEREM. Los primeros eran muy primitivos, no solamente tenían una antena, esta antena, que era la única que tenía, que era la que provocaba ese cambio de frecuencia. Y después, poco a poco, claro, vio que para música no es suficiente con cambiar la frecuencia, hacía falta lo que era la articulación, las dinámicas, y entonces desarrolló esta otra antena. Este sería el modelo tal como quedó. Obviamente, estamos hablando, al tanto, de principios del siglo XX, en esa época no existían los transistores, y los teremis de esa época iban a válvulas. Si tenéis oportunidad de ver en internet algún modelo de teremi de principios de siglo, pues estamos hablando de unos armarios muy grandes. Dentro pues tenían grandes rollos de bobinas, válvulas, eran muy complejos y aparte eran muy inestables. Bueno, y este fue el nacimiento del teremi hace exactamente un siglo. Él después lo presenté a un público. Un año después lo presenté en público, él incluso ya hizo alguna actuación. El único TEREM que había que era el suyo personal. Incluso él llegó a tocar delante de Lenin, que era el país en esa época. Lenin pues, le motivó el invento por lo original y curioso que era, y le dio una ayuda para presentarlo a Europa. En los años 20 este TEREM, el TEREM se presentó por Europa, y de hecho es muy fácil seguir pistas, porque si cogemos la hemeroteca, por ejemplo, de La Vanguardia, por decir algo, o cualquier diario, vemos el científico ruso Lefterme presenta en París su último invento y tal, de que hay muchas referencias.
Pero hay que pensar que en ese momento solamente había su Terem y esta, no había ni tereministas, no había profesores ni nada, era simplemente el invento, la curiosidad que él presentaba por toda Europa. Tal vez la cosa hubiera acabado ahí como una curiosidad y ya está. Otro punto importante del instrumento es que, como nació en una época muy convulsa en Europa, él y muchísimos científicos, músicos, bueno, eso, los músicos lo saben, son los que se dedican a bandas sonoras, muchísimos músicos acabaron en América y él fue uno de ellos, pero no como músico, sino como científico. Él, a finales de los años 20, acabó en Nueva York y ahí, pues bueno, se quedó a vivir, montó su laboratorio, siguió con sus inventos, incluso trabajó para América en cárceles, para sensores, para detectar pues si alguien se quería escapar de las cárceles. Bueno, él está muy metido en este tipo de inventos. Pero él seguía con su Theremin, lo presentó también a nivel público, y ahí pasó lo más importante, que una famosa empresa americana, RCA Victor, se interesó por el invento y le compró la patente. Y entonces se pudo y se hizo una producción en cadena. Se fabricaron 500 RCA Victor. Incluso actualmente muchos funcionan, se pueden ver en internet fácilmente, incluso hay algún intérprete que tiene la gran suerte de tener uno. Ahora, claro, ahora estamos hablando de modelos, están muy buscados, difíciles de conseguir, pero hay que pensar que cuando los primeros que se interesaron por estos modelos investigaron, eran trastos, era gente que lo tenía en casa, no hacía nada con él y los pudieron conseguir muy baratos. Algunos tuvieron que reparar, pero bueno, son instrumentos que son perfectamente reparables. Gracias a que hubo esta producción, pues la primera tanda de tereministas, propiamente dicho, pues fueron americanos. Aunque podemos decir que Lev Theremin fue el pionero, pero los primeros grandes tereministas eran americanos. Bueno, grandes tereministas no, sino tereministas. Realmente grandes tereministas fueron muy pocos, de hecho uno. Bueno, hablo de tereministas americanos. Ahora iré puntualizando, ¿eh? Cualquier duda, si veo que no me explico bien, me preguntáis. No, digo uno porque realmente fue uno, que fue Samuel Hoffman. Situémonos. Theremin en América, en Hollywood, en esa época también empezaban a ponerse de moda las películas extrañas. Incluso no hablo de ciencia ficción, sino antes. Hitchcock, con su película Recuerda, que ya trataba el tema sobre el psicoanálisis. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los compositores de la época, para expresarse bien en este tipo de cine, los instrumentos clásicos se quedaban un poco cortos. Iban bien, pero hacía falta algo novedoso. Y entonces, uno de los grandes compositores de bandas sonoras, Miklos Rozsa, se interesó por el instrumento, vio que le podía sacar partido. Y entonces Hollywood hizo un casting de tereministas. Y he de decir que fue un fracaso. Claro, todos eran aficionados, gente más o menos solo tocaba, otro se apañaba más o menos. Pero Samuel Hoffman, estamos hablando de una persona que ya era violinista de jazz, un oído portentoso, él mismo creó su propia técnica y realmente se defendía muy bien, incluso creó casi su sello. Samuel Hoffman es escucharlo y reconocerlo al instante, es como en guitarra cuando toca un guitarrista, otro se le reconoce por su temperamento, su forma de frasear. Pues Samuel Hoffman creó su propia escuela y fue el único que quedó en Hollywood. Esto lo comento porque muchas veces se habla de la ciencia ficción y el Theremin, o el cine y el Theremin, pero hay que tener claro un detalle.
el 100% de las películas de Hollywood de los años 40, 50 y 60 solamente había un telemista que era Samuel Hoffman, no había ningún intérprete más. Por eso decía que era el único, porque fue el único que realmente que tocó, que salía en la televisión, que salía en programas. De hecho está muy documentado, porque si cogemos hemerotecas americanas de los años 40 y 50 siempre veremos a Samuel Hoffman, bueno, los programas de la televisión, haciendo sus demostraciones. Y ahora mismo ya está acreditado todas las películas que llegó a hacer, los créditos de las películas pues no, nunca salió. De hecho los créditos antiguamente eran minimalistas, ahora sí tenemos unos créditos que duran mejor 10 minutos, pero antes salía el director, actores principales y ya está. Son cosas que se han ido descubriendo actualmente. Bueno, esto es un poco los primeros pasos del TEN. He hablado de un ambiente muy exclusivo que es el cine, y que de hecho si eso ya está. Si en esa época era Hoffman, algunos compositores como Miklos Rocha, Bernard Herrmann, que también se interesó por el Theremin. Bernard Herrmann es el que creó, digamos, la moda o esa fijación que tenemos mucha gente por el Theremin y la ciencia ficción. Esto ya sería otro tema, también parte de una conferencia, pero bueno, para puntualizar un poco, Bernard Herrmann hizo la música de Ultimátum en la Tierra, en su época una película muy conocida, marcó toda una época de la ciencia ficción, y por culpa de esa película ya se vinculó directamente Theremin y extraterrestres. Realmente es que esa película ya está. Eso sí, es una gran banda sonora de primera calidad, y eso ayudó mucho pues también a promocionar el Theremin. Realmente las películas que después hay Theremin relacionadas con ciencia ficción son pocas. De hecho yo hice un trabajo, en mi página web está público, y es muy pocas. Realmente, como gran banda sonora, solamente hay una, que es Ultimátum en la Tierra, y todo lo otro son bandas sonoras de serie B, en el cual Samuel Hoffman lo contratábamos para hacer unos sonidos, hacer dos o tres notas, pero realmente no estamos hablando de una banda sonora como Ultimátum en la Tierra, que es de muchísima categoría. Las de Miklos Rocha son de primera categoría también, pero él nunca trató el tema de él trató más bien el tema psicoanálisis, el alcoholismo, todo lo que eran mentes perturbadas, y el Theremin le fue fantástico para darle un timbre nuevo a lo que era la orquesta. Y bueno, y el tema de ciencia ficción se acaba aquí, pero entre comillas, porque más de uno dirá, bueno, pues sí, yo siempre tengo en mente montones de series que siempre está el Theremin ahí, digamos, sonando. Y realmente, bueno, por ejemplo, Marsata, de Tim Burton. Cada uno ve Marsata y ya está viendo el Theremin. Pero al tanto, estamos hablando en estas películas y muchísimas más, sobre todo series, estamos hablando de instrumentos que imitan al Theremin, no el Theremin. Porque Bernard Herrmann creó como un sello, y como tereministas había muy pocos, las productoras no tenían acceso a tereministas, lo solucionaban desde con sierras musicales a, por ejemplo, sintetizadores, porque ya a partir de los años 60 ya era muy popular Moog, todo lo que era la síntesis. Entonces el timbre o las características del Theremin las imitaban, porque con un sintetizador realmente nunca se puede emular perfectamente el Theremin, por razones que ahora explicaré. Y toda esta imitación es lo que ha perdurado hasta ahora. Esa fijación que tienen los extraterrestres o la televisión con el Theremin. La imitación de esa gran banda sonora. Pero realmente, cualquier serie de estas o película que haya theremistas, no. Incluso cualquier thereminista escucha el sonido y se da cuenta que no es. Para las personas que no están habituados, obviamente es fácil confundirlas, que imitan el tipo de vibrato, imitan algunas características que recuerdan directamente, pero son emulaciones. Otra cosa es la actualidad. En la actualidad sí que hay muchos tereministas,
conectado con los años 40, 50, y entonces sí que yo he escuchado una producción actual que sí que hay también de verdad. De hecho, hay películas de David Cronenberg con Teremy, o sea, con el tocar de cabina. Tim Burton tiene la genial Ed Wood, en Ed Wood sí que hay Teremy. Ahora hay unas cuantas bandas sonoras que sí que tenemos Teremy. Ahora sí que es el momento del cine y el Teremy con tereminista, no de imitación del Teremy. Bueno, de cine no voy a hablar más. Si tenéis alguna pregunta, si no, cambio de tema. Una pregunta, yo ya me hacía porque no lo he comentado antes, pero cuando dices que hay muchos tereministas que ya sé que has contactado en relación con el musical, ¿de cuántos tereministas podemos estar hablando, por ejemplo, en España? ¿Cuántos son? Sé que habéis quedado tenéis una asociación, ¿no? Sí. Yo me gusta más hablar a nivel mundial. Vale. Porque si no la cosa se queda muy, muy reducida. Realmente, yo, por suerte, he vivido lo que es una segunda generación de tereministas desde el principio, pero no por buscarlo, simplemente me encontré ahí. ¿Vale? Por circunstancias de la vida, de hecho yo no soy... Toco el Teremy, mi carrera no es tereminista, porque si uno va al conservador y quiere estudiar Teremy, eso no existe. Y antes, menos existía. Entonces, podemos decir, yo soy guitarrista, compositor, bueno, hago trabajos de musicología, hago muchas cosas siempre relacionadas con la música, y el Teremy apareció en un momento de mi trayectoria y se ha quedado, pero casi porque, bueno, se agarró a mí. Porque yo empecé por una serie de circunstancias, pero había como una demanda latente. Pero bueno, voy a volver a la pregunta que dice Josep. Y es, a ver, yo cuando empecé, ahora hay cierta cantidad de tereministas, pero cuando empecé se podían contar con una mano. Yo os puedo decir rápidamente que tereministas había en aquella época. Había Lidia Cabina, esta cosa, la más importante de la historia. Actualmente estamos hablando de una chica que ahora tiene 50 años, que en esa época ella empezó muy joven, y de hecho se hizo conocido popular no por motu propio, sino también por circunstancias, porque ella vivía en su ambiente ruso, ella bueno, practicaba, tocaba, pero ella no exportaba su arte, estaba vinculada con sí y ya está. Pero Ed Wood, en la película que os comentaba, hacía falta un tereminista y el productor quería teremin sí o sí, de verdad. Porque ya les habían hecho otras experiencias con teremins falsos y el productor pues lo tenía claro. Estuvieron indagando, descubrieron que sí, había un tereminista en Rusia, que incluso era familiar lejano de Lev Termen. Y lo que hicieron, pues nada, fueron a Rusia, la cogieron y se la trajeron para América. Ella en esa época hablaba ruso y ya está. E interpretó, pues bueno, la partitura perfectamente, acabó y para Rusia. Y ahí ya fue un poco el principio de la segunda generación de tereministas. En esa época, básicamente estaba Lidia Cabina, la chica que os he estado comentando, también fue mi profesora. Peter Pringle, tereminista que yo le tengo mucho respeto, porque tiene su propio carácter con el teremin. Peter Pringle es un tereminista canadiense, pero realmente él es un actor muy famoso en Canadá. Yo cuando hablo con alguien de Canadá me dicen Peter Pringle, bueno, ya saben que es un cantante conocido, cantante y actor canadiense, pero que le gustan las rarezas. Es una persona, podemos decir, un poco excéntrica, y él vive en una mansión que tiene los instrumentos más raros del mundo y de la historia, pues los tiene y los toca además. Y uno de ellos es el teremin. Pero la curiosidad de Peter Pringle es que él no tiene cualquier teremin. Él, por ejemplo, se pudo permitir el lujo de tener el teremin, por ejemplo, que usó Samuel Hoffman, sí, el propio Samuel Hoffman
y otros tereministas de los años 40, él los tiene, él tiene su propia colección privada de teremis, que son joyas, son únicos, y son los que él interpreta. Son R.T.A. Victor de esa época, de los años 40. Y después, por esa época, tenemos Lidia Cabina, Peter Pringer, y después dos tereministas muy jovencitas, pero que ya estaban despuntando, que una es Carolina Ey, que actualmente tiene 20 y pocos años, pero estamos hablando de un número uno a nivel mundial, que es una tereminista berlinesa, que yo tengo la oportunidad de conocerla, incluso ha venido aquí a Barcelona, he podido tratar con ella. Y después otra tereminista que yo admiro también mucho, que es Pamela Karstin, que esta es de americana, de Nueva York. Y la única actual que tuvo acceso a una tereminista que aún no he hablado, lo voy a tratar aparte, que fue la primera gran diva del teremín, que es Clara Rombo. Y entonces Pamela Karstin tuvo la oportunidad de tratar con una Clara Rombo con sus 90 y pico años, incluso, bueno, no sé si le llegó a dar clases, no creo, porque Clara Rombo nunca dio clases, pero sí seguramente consejos y tal. Y bueno, estos son los cuatro tereministas de aquella época. Claro, si ahora comparamos lo que hay ahora con los cuatro de esa época, pues sí que hay. Igualmente, al tanto, cuando yo doy cuatro, hablo de tereministas concertistas, digamos que están en activo, hacen conciertos. Claro, si hablamos de aficionados, sí. Había en los años 40, 50, 60 y en la actualidad la gente que, bueno, que lo tocaban en casa, pero sin ninguna máscara es también. Yo hablo de personas, digamos, concertistas. A partir del año 95, que es cuando aparece el boot, un poco el nuevo boom del theremin, y realmente en el momento que yo lo redescubrí, porque yo ya lo conocí gracias a las películas antiguas, yo soy aficionado al cine de los años 40-50, y lo tenía ahí escuchado, pero claro, como los créditos nunca salían, pues yo no sabía lo que era. Sabía que era un instrumento, intuía, bueno, de hecho es difícil de intuir ni que sea electrónico, porque es que no suena electrónico el theremin, siendo un electrófono. Pero bueno, gracias a Ed Wood y un documental que hicieron paralelamente a esa película, dije, ah, mira, ya sé lo que es y voy a ponerme las pilas con este instrumento. ¿Vale? Yo realmente hasta el 2004 no empecé a tocarlo. Yo ya lo... por una razón muy sencilla, porque yo cuando me empecé a interesar por el instrumento simplemente no era comprable. ¿Vale? Nos tenemos que situar en el contexto internet de la época, de cualquier objeto, bueno, tú buscas en Amazon y ya está. En aquella época no había ni Amazon, ni Facebook, ni YouTube, ni nada. Era todo muy primitivo. Pero tuve la gran suerte de un amigo mío que trabaja con Book Music, este modelo es de la empresa Book Music, los importó, se arriesgó y los empezó a traer aquí a nivel de toda la península, Portugal y España. Y él me consiguió el primer theremin, que es este mismo, este modelo, que aún perdura desde esos tiempos. Y a partir de ese momento es cuando yo comencé. Yo y otros tereministas. Entonces, hablando ya digamos, de la cantidad de tereministas que hay ahora, pues sí, ahora podemos hablar de decenas o cientos. ¿Vale? Tal vez no suficientes para que haya una infraestructura de lo que es, digamos, para que una escuela tenga un profesor de theremin, no hay ese nivel, ni incluso para que, por ejemplo, una empresa diga voy a fabricar theremins, porque realmente el theremin serios, el único modelo es ese. Hay otros modelos, digamos, casi por encargo, que no, yo los he probado y no me acaban de convencerlo para lo que es la interpretación musical, pero no hay alguna empresa que diga, bueno, vamos a investigar y fabricar un modelo de concierto. Esto de momento no existe. Los ministros básicamente tocamos todos este modelo, el Etherwave estándar. Había otro modelo anterior que es el Etherwave Pro,
que este lo tengo también. El único problema es un aparato, se fabricaron muy pocos, se dejó de fabricar porque salía muy caro su producción, y ese sí que era un theremin de concierto. Y el problema es que desde que se vendieron hasta ahora han tenido problemas. El niño tiene algunos problemas y no me atrevo a llevarlo en directo porque en cualquier momento pues puede hacer cosas raras y no me fío. Ya me pasó una vez. Y traigo este que realmente es anterior, pero este siempre funciona. Y aún se puede comparar sin ningún problema. Bueno, entonces actualmente pues ya tenemos, sigue Peter Pinger, líder de cabina, nuestros teleministas, bueno, Pamela Casting, Carolina Eich, que actualmente es la tenista que se está moviendo más a todos los niveles. Incluso ella tiene su propia escuela de tenis, bueno, más que escolar, como unos talleres que hace en algunos momentos del año, y entonces ahí se reúnen todos los que les gusta el tenis, da clases, y ahora podemos decir que ya empieza la rueda a girar. Entonces pues ya hay más interés, más gente que toca. Incluso algún compositor como Fasil Sale está haciendo grandes obras para theremin, incluso obras sinfónicas. Danny Elfman pues también está ahora más animado con el tema del theremin. De hecho, ahora él tiene como una gira de sus bandas sonoras, una gira que dura años y años. Y él ahora tiene la suerte que si va a un país y pide un thereminista, pues tiene un thereminista para tocar sus obras. No le hace falta un sintetizador. Y bueno, incluso si cuando va a México, pues ahí ya tenemos a Ernesto Mendoza, por ejemplo, un gran telemista y muy amigo. En Argentina también tenemos algunos, y ahora cada país tiene algún representante. Si hablamos a nivel de España, bueno, ahora mismo pues ya somos unos cuantos. Por ejemplo, en Cataluña, gente que toca habitualmente, pues estamos Jairo Moreno y yo. Jairo Moreno yo lo considero un gran tereminista. Lo único que nos movemos en ambientes diferentes. Yo me muevo más en música clásica y él, pues, bueno, le gusta mucho el surf y la música rock, y entonces lo introduce ahí, aunque él es capaz de tocar cualquier cosa. Y después seguimos juntos aficionados, que de cuando hacemos unas reuniones cada dos años y somos unos cuantos. Y algunos de estos muy precarios, pero otros que ya se defienden bien, y bueno, ya hay una pequeña comunidad. Sé que lo mismo ocurre en Madrid, en Granada, a nivel de toda la península, pues ya hay unos cuantos, en Galicia también, hay otro tenista que se está moviendo mucho. Es decir, que bueno, comparado con principios del siglo XXI, ahora pues ha cambiado mucho, y yo diría que exponencialmente la cosa, y va a más, ¿vale? Eso no es una cosa que se queda ni mucho menos estancada, pero hay que pensar que muchos instrumentos, hasta que están totalmente introducidos en el mundo musical, a veces se tardan varias generaciones de tereministas. Bueno, cambio de tema. Ahora voy a hablar de, vamos a empezar a hablar un poco más del instrumento. Hablaré de lo que es la parte técnica y después de cómo se toca. A nivel organológico, el theremin realmente es muy sencillo, no tiene ningún misterio. Pensad que estamos hablando de un instrumento de principios del siglo XX, y entonces en aquella época los físicos yo los considero muy geniales, porque tienen que espabilarse con la física y con muy pocos medios, y resolvían muchos problemas. Y realmente el theremin por dentro es un circuito muy básico, casi podemos decir que es como un receptor, un transistor. De hecho usa el mismo principio que el principio teredino. Pero bueno, la parte electrónica no hablaré mucho porque tampoco entiendo, yo soy músico, no entiendo de electrónica, entonces no voy a profundizar mucho. Pero sí explicaré un poco la función de cada antena y cómo se maneja el instrumento. El theremin visualmente se ve rápidamente, tiene una caja, aquí tiene toda la circuitería, que ya repito, es muy sencilla, y después tiene dos antenas. La antena vertical
y la horizontal tienen a su alrededor un campo electromagnético. De hecho, hay dos campos electromagnéticos. Y es con lo que interactúa el músico. ¿Vale? El instrumento físicamente no lo tenemos que tocar. De hecho, no hay que tocarlo. Porque simplemente yo no trabajo con la antena, sino estoy trabajando con el campo electromagnético de la antena. No lo podemos visualizar, pero está. Entonces, este campo puede ser más amplio, puede ser más pequeño, igual que este. Y entonces yo, para poder interactuar con el campo electromagnético, hace falta calibrarlo para mi cuerpo. ¿Vale? De hecho, el determinista forma parte del circuito. Y no es el músico el instrumento, sino que en el momento que el intérprete toca el theremin, formo parte del circuito, porque los electrones... Sí. De momento. Pensad que yo, para poder interactuar con el campo electromagnético, interactúo con los electrones de este campo, desde que yo formo parte del circuito. Y entonces lo que hago es modelar o cambiar características de este campo, y es lo que hace que cuando interactúo con este campo electromagnético, la antena lo detecta, los cambios que estoy haciendo, y entonces es cuando entra en acción el circuito. Lo mismo con la antena, la mano derecha trabaja esta antena, la mano izquierda trabaja esta antena, y yo me acerco y entonces el campo este detecta, ¿vale?, que los electrones están circulando, que estoy cambiando la capacitancia de la zona esta, digo, de esta. Y entonces el diseño es el siguiente: la interactuación está con el campo electromagnético, va a parar a unos circuitos que son osciladores, y dentro lo que hay es un oscilador, como tendría cualquier sintetizador, un oscilador senoidal con una frecuencia que varía según la información que le llega de la antena. Entonces simplemente este oscilador pues dará unas notas más agudas o más graves según la interactuación que haga yo con la antena. Este es un oscilador. En cambio, el de aquí no es para características de frecuencia, sino son para características de dinámica. Lo que hace esta antena, cuando yo me acerco o me alejo, detecta unos cambios, y entonces lo que hace es el sonido subir la dinámica, el volumen, o bajarlo. Y ya está. Como un instrumento cualquiera. Yo, por ejemplo, yo soy guitarrista, pues la función de la antena vertical serían cuando yo pongo los dedos presionando sobre los trastes, entonces yo voy haciendo una nota grave, más aguda, más aguda, más aguda, más aguda, y después lo que sería esta antena sería esta mano, que es cuando yo toco más suave o más fuerte. ¿Vale? Estoy cambiando las dinámicas, que son dos, digamos, características cruciales o básicas de cualquier instrumento. Un instrumento musical, si no tiene estas características de cambio de frecuencia o de dinámica, realmente es un instrumento difícil de interpretar. Hace falta esas dos características, como mínimo. Hay más, pero estas como mínimo. Y estas las tiene el entero. Vamos a escuchar. Entonces, lo primero que hace el tereminista, antes de tocar, es calibrar el campo electromagnético, sobre todo este yo ya lo tengo calibrado, ¿vale? Pero este, bueno, de hecho también, pero como hace rato que lo he hecho, hay que pensar que hay unos circuitos que se van calentando y va variando el comportamiento. Entonces, aquí no lo veis, pero tengo un potenciómetro que es para cambiar este campo. Este campo puede ser desde muy pequeño a enorme, de varios metros, ¿vale? Entonces yo tengo que darle el tamaño que yo pueda trabajar con él, porque a mí no me sirve de nada tener el campo en las espaldas y tener que yo a lo mejor trabajar aquí. Yo tengo que estar a esta distancia. Entonces lo que hacemos, o por lo menos como lo hago yo, porque de hecho cada teremista pues tiene su
sus trucos, su forma de caminar. Yo lo que hago, pues mido una distancia, que tengo aprendida, es esta, y esta es la zona que yo voy a trabajar. Entonces yo el campo electromagnético lo voy a calibrar para que funcione de aquí a aquí, ya detrás mío no. Este modelo me lo permite. Entonces lo que hago, hago un barrido de frecuencias. Ya no suena. Lo que ha pasado es que yo tenía en la espalda el campo electromagnético y he hecho un barrido hasta llegar aquí. Ahora no suena. ¿Qué ha pasado? Pues que yo estoy en el punto cero. Y el campo electromagnético está justo de aquí hasta aquí. Entonces yo donde estoy ya no hay interactuación, pero yo con que me mueva un poco ya empieza a sonar. En este punto, yo si me estoy quieto no pasa nada, pero en cuanto me mueva un poco sí, sí que va a sonar. Y aquí tengo todas las notas musicales. Asegurarme que está todo bien. Entonces voy a repetir lo que he dicho de las frecuencias, pero ahora escuchando. El theremin lo que hace es lo siguiente. Las notas más agudas las tenemos aquí, las más graves. Entonces yo voy a hacer un barrido de frecuencias. Tengo todas las frecuencias que tengo que interpretar. Claro, ahora mismo esto suena pues a esto, a un barrido de frecuencias, que de hecho lo podría hacer un violín, es igual que un violín cogemos y hacemos un recorrido, pues luego... Pero eso realmente es un glissando, solamente se llama glissando, portamento, no, un glissando, que no es más que un efecto. Claro, ¿qué ocurre si yo quiero hacer música con todas estas frecuencias? Y aquí está el problema, ¿vale? Con esto yo ahora podría empezar a explicar un poco la historia de la técnica en el theremin. Todos los instrumentos tienen una historia de la técnica. Claro, ahora estamos en una época que uno cuando estudia piano, la técnica ya está perfectamente ya planteada y estudiada. Si quiere uno estudiar violín, lo mismo, cualquier instrumento. Pero claro, hay que pensar una cosa, cualquier musicólogo lo sabe bien, o cualquier, sobre todo historiadores de la música, que la técnica tiene un recorrido, no tocan igual ahora los pianistas que a lo mejor hace, bueno, más que un pianista, un teclista, que a lo mejor hace 100 o 200 años. La técnica ha ido evolucionando de una generación a la otra, porque cada generación va incorporando nuevas técnicas o recursos, van solucionando problemas, porque los instrumentos tienen un grave problema, y es que es un aparato, o mejor dicho, el instrumento o los humanos. A lo mejor el problema es más nuestro que el instrumento. Y es que tenemos que convivir con él, y al convivir con él, eso crea lo que se llaman enfermedades musicales, y eso existe. Esos problemas de desconocimiento técnico, problemas técnicos, a los músicos estar siempre repitiendo movimientos durante miles de veces, se pueden desarrollar problemas. Entonces, los músicos de la antigüedad tenían muchos problemas y poco a poco se han ido solucionando. Yo podría hablar específicamente de la guitarra, que es lo que conozco más, pero seguramente los pianistas dirán lo mismo y los violinistas. Y todos saben un poco los problemas que han ido pasando a lo largo de las generaciones. El theremin, repito, tiene 100 años. Realmente no se empezó a tocar un poco en serio a partir de los 40-50, y claro, tenemos muy pocos años de investigación. Es que yo os lo comento porque lo que es la mecánica del instrumento está en pleno desarrollo. Esto os daréis cuenta si a lo mejor investigáis un poco y veis varios tereministas y veréis que todos tocan diferentes. Ahora hay un poco la escuela de Lidia Cabina, que más o menos parece que a lo mejor será un estándar, pero
hay varias formas de tocar. ¿Vale? Estamos en esa época de la historia del theremin en la cual pues, bueno, están empezando a aparecer los thereministas, estamos empezando a desarrollar las técnicas de interpretación y en eso estamos. Bueno, entonces, esto lo explicaba porque ahora comentaré cómo puedo convertir yo todo este barrido de frecuencias en notas musicales. ¿Vale? Porque realmente una nota musical es una frecuencia, o la otra nota musical es una frecuencia muy específica, pero yo tengo que intentar saltarme lo que hay en medio, para evitar glisandos, a no ser que yo los quiera, pero simplemente para separar las notas. Entonces, para esto, una gran teremista que he hablado muy poco, pero tengo que comentar algo sobre ella, es Clara Romer. Originalmente se llamaba Clara Reisenberg, y bueno, ella también se merecería otra conferencia, porque estamos hablando de una persona única en la historia de la música. Es niña prodigio. Ella y su hermana eran de Lituania. Eran las típicas niñas que con 5 años le hacían giras musicales, unas niñas prodigio virtuosas, tanto la hermana como Clara Rockmore. Y entonces, Clara Romer, violinista, y a eso se dedica profesionalmente. Antes he comentado que Lev Termen acabó en América a fines de los años 20, principios de los 30, y igual le pasó a Clara Romer. Clara Romer, claro, también vivió una época muy problemática en Europa, y entonces tanto ella como su profesor acabaron en Nueva York. Ella siguió como violinista, pues con el mismo profesor. En un momento dado conoció circunstancialmente a Lev Termen. Lev Termen le presentó el instrumento. Ella no le interesó el instrumento, porque bueno, ella era una mujer, digamos, de base clásica, muy ortodoxa. Incluso ni le interesaba ni la música del siglo XX de aquella época. Lo que era el dodecafonismo, todas las investigaciones clásicas de la época, pues no le interesaban, y mucho menos el tema. Pero ocurrió una cosa, que ya hay un refrán que lo dice, que no hay mal que por bien no venga, y en este caso es así. A partir de una desgracia que le pasó a Clara Rockmore, tuvo que dejar de tocar el violín. Desarrolló una enfermedad muy grave en el brazo izquierdo y simplemente pues, la dijo, digamos, imposible como intérprete. No, tuvo que dejar su carrera, eso realmente fue traumático, porque se trajo cualquier músico, sobre todo virtuoso, tiene que pararse con su carrera. Y, bueno, como ya había entablado amistad con Lev Termen, él siguió ahí comentándolo del tema del theremin, que tenía que animarse, a ver si le podía ayudar y tal. Y Clara Romer dijo, bueno, no tengo nada que perder. Voy, le fabricó un theremin para ella y estuvo probando. Ella que no podía tocar el violín, pues bueno, se puso en el theremin. Y entonces ella desarrolló la técnica actual de tocar el theremin. Es lo que es la digitación aérea. Ya sabéis que el instrumento no lo podemos tocar físicamente, es solamente el campo electromagnético, y entonces él ya desarrolló una mecánica para tocarlo, porque hasta entonces no existía esa mecánica. De hecho, la técnica que usaba, por ejemplo, Lev Termen, era algo tan básico como simplemente acercar la mano y alejarla. Eso es muy, muy, digamos, muy limitado a nivel de interpretación. De hecho, a ver, se puede tocar algo, que por ejemplo, ahora yo esa técnica no la uso, pero bueno, haré una imitación de cómo lo hacía él, que es lo que hacían, pues bueno, simplemente. Al máximo antena, pero solamente había esa técnica de acercarse. Incluso yo
añado lo de la tierra, pero no lo hacían ni así. Ellos lo hacían simplemente acercando. O el mismísimo Samuel Hoffman que he comentado antes, su técnica, básicamente, si veis algún vídeo, que hay muchos, él hacía el vibrato así con la mano, y acercaba y se alejaba, y ya está. Pero eso da para algún tipo de melodías muy concretas, muy en glissando, muy en portamento, pero realmente, claro, para Clara Rockmore, que venía del violín, pues eso era excesivamente limitado. Y entonces ella le fue dando vueltas hasta que desarrolló la técnica aérea, lo que es la digitación aérea. Y entonces, esta técnica simplemente es usar la biomecánica de nuestra mano para segmentar el campo electromagnético en fragmentos controlados, más pequeños, pero que sean controlados. Entonces, básicamente, el tema base, no sé si todos lo veréis, aquí siempre hay el problema de los ángulos. Visto desde así no vais a ver nada, desde el lateral más, pero bueno, si no ya me moveré un poco. Lo que se hace es tenemos dos gestos. Uno que sería, podemos llamar el A. Bueno, lo llamamos posición. Y ahora he hecho la posición 4. A y B. Si yo hago, la mano hace un recorrido, tiene un gesto relajado, que es el inicio de la nota, y otro gesto, que el cuerpo ya lo tiene memorizado, que es para hacer la nota más aguda. Y entonces, esa distancia yo la segmento. Entonces yo ahora puedo hacer notas perfectamente definidas sin tener que hacer ese glissando que puede ser incluso muy molesto. En la película de Bernard Herrmann quedaba muy bien, pero en contextos de otro tipo pues no quedan correctamente. Bueno, si acaso voy a hacer una cosa, ya hablo demasiado, voy a tocar alguna pequeña melodía. Yo normalmente, a ver, las demos las hago con un guitarrista, porque esto es como un violín, una flauta, hace falta una armonía. Entonces va a sonar a lo mejor un poco soso, porque hace falta un acompañamiento, pero bueno, haré algún fragmento pequeño. Y, bueno, lo hago sobre todo para que os fijéis en el tema de las manos, no es para deleitarse, sino para que lo que he explicado es para que veáis lo que hago con las manos. Y a lo mejor a partir de aquí surge más. Thank you.
he explicado, estaba continuamente utilizando lo que es la digitación aérea, que son diferentes gestos de mano, y añadía otra cosa que son desplazamientos del cuerpo. ¿Vale? Por eso yo tengo la pierna así puesta, porque me hace falta mucha estabilidad en el brazo, y entonces hace falta cuando estoy en un punto. Tocar la parte aguda. Me hace falta estabilidad. Esto lo hago yo, y al tanto que no lo hacen todos los tereministas. ¿Vale? Ya he comentado que hay varias escuelas actualmente. Esto lo aprendí de Peter Pringle. Por eso os he comentado que era un tereminista que yo le tengo admiración, porque realmente cogió lo que es la técnica de Clara Rockmore, porque Clara Rockmore realmente ella se ponía así recta, la veréis si veis vídeos de ella, pues la veis ahí tocando, muchas veces si quería notas más graves pues iba para atrás, se acercaba, bueno, había desarrollado lo que era la parte de digitación, pero había un pequeño problema que era según qué notas se hacían falta o si querías estar estable había que mover el cuerpo. Eso es un pequeño problema. Y Peter Pringle, como él es una de las cosas que hace es Tai Chi, pues incorporó una postura de Tai Chi a lo que es el tren. Y es esta postura. Esto es una postura de Tai Chi. Y simplemente que es muy estable. Es la cuestión del caballo. Es muy estable. Y entonces permite esto. Que yo, por ejemplo, pongo el pie aquí. Yo siempre estoy estable. Esta, digamos, a mí personalmente me encantó esta forma de resolver este problema, yo lo he utilizado, pero no es habitual, ¿vale? Y de hecho yo lo utilicé porque yo inicialmente yo trabajaba, pues como tocan casi todos los tenistas, pues recto, y bueno, iban alargando el brazo, acercándolo, pero yo encontraba que el brazo se me cansaba, incluso llegaba un momento que hasta me dolía, y era un problema tocar el tren. Entonces lo resolví en gran parte pues de esta forma, estabilizando al máximo. Que yo creo que a nivel de biomecánica es una gran solución, pero hay otras formas de tocar. ¿Vale? Sí. Cuando cambias la posición, siempre es una cuarta justa. A ver, cuando... O como lo valientas, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues voy a profundizar en esto. Sí, yo lo explico muy, muy por encima, demasiado. Porque tú has visto que he hecho el 1-4, entonces el 2-4. Vale. Realmente, sin desplazamiento del brazo, es una cuarta justa. Pero hay que sumar desplazamiento del brazo para ir más. Por ejemplo, ahora ya aprovechamos y lo explico bien. Por ejemplo, tengo una nota aquí. Bueno, una cosa que comento, que los tereministas no sabemos qué notas tocamos. Yo, por ejemplo, tengo el guitarrista, me da un la y yo, vale, si me da un la, yo ahora mismo no sé qué nota estoy tocando. Pero el oído relativo sí que lo... Sí, no, trabajamos por oído relativo. Si algún tenista tiene oído absoluto, fantástico, o no, a veces trae problemas, si tiene oído absoluto, pero no tiene mayor importancia. Simplemente el músico de al lado te da la nota y ya está. No hay problema. Pues mira, profundizando un poco más en la técnica. Yo tengo una nota. Yo quiero la octava y hace falta el recorrido este, pero más un desplazamiento de la mano. Cuando la mano llega al punto que me interesa, entonces yo ahí desarrollo. Obviamente, si tú me preguntas, bueno, ¿y un tenista puede hacer arpegios y tal? Mejor que no nos ponga muchos años. Porque todos los instrumentos, digamos,
Amargarle la vida a un pianista, un pianista es muy fácil, simplemente es escribirle lo que más les molesta y ya está. Entonces, en el Theremin, yo ahora, lo digo por ser un compositor, tiene que inspirarse en la voz humana sobre todo. Una cantante se le pone por unas líneas melódicas, eso es bajo, se parece sin un problema, saltos de octava, incluso más, funciona muy bien, pero lo que no podemos hacer es continuamente hacer saltos, ¿vale? Porque eso es un problema de irnos situando, porque tenemos que ir procesando muy rápidamente lo que es buscar los tonos, ¿vale? Porque un detalle que yo explicaré, que yo, por ejemplo, si yo no me escuchara, yo no podría afinar. Yo lo que hago realmente, y más de uno se puede haber dado cuenta, yo cuando tengo una nota, desde que nace la nota, tengo que ajustarla continuamente. Tenéis que estamos ajustando notas continuamente. Porque yo, por ejemplo, si me dan una nota, yo a lo mejor tengo que hacer ese pequeño portamento, pero al tanto, que eso ya lo hacen los cantantes. No está escrito, los cantantes cuando van a una nota siempre tienen que hacer un pequeño glisando, porque claro, las cuerdas vocales van cambiando lo que es la frecuencia, pero no como un piano que saltamos alta directamente. Siempre hay eso, pero como estamos tan habituados, ni lo percibimos. Y de hecho, el Theremin, ese sonido tan orgánico que tiene, es porque trabaja igual que la voz. Las notas siempre las tiene que ir arrastrando un poquito. Hablo de décimas de segundo, pero las tiene que ir buscando y es lo que le da ese sonido. Si no, sonaría como un sintetizador. Se van tocando las notas, va saltando y ya está. En esto el Theremin no. Por ejemplo, hacer una obra en staccato y tal no sería thereminístico. Hacer continuamente saltos de arte, que esto tampoco sería. Hay que pensar más en una voz humana, algo melódico. ¿Vale? Y sería. Bueno, yo creo que lo tengo claro. Y es realmente la combinación de esto, de la digital que no era, más descartamiento. Y ya está. Vale. Bueno, de esta antena no he hablado, pero ya lo habéis visto claramente. De hecho, es muy importante, aunque siempre estamos ahí fijándonos en esta es primordial. Porque esta es realmente la que crea los fraseos, las articulaciones, es esta mano. ¿Vale? El theremista lo que tiene que aprender es a coordinar los cambios de frecuencia con la articulación. ¿Vale? Porque si no, realmente, el sonido del theremin, una vez escuchado melódicamente, es muy bonito y agradable, pero es una onda sinoidal. Si el theremin es esto, es un pitito. Aquí he cambiado la dinámica, puedo subir el volumen, por ejemplo, puedo articular. Hay unas técnicas que son de articulación, que simplemente la mano está cerca del punto cero, y cuando subo un poco rápido puedo articular. A esto, si le añadimos también lo que voy haciendo, el articulo, va quitándole volumen un poco, pues si veis, yo para cuando muevo las notas. No falta que las acabe, simplemente es como un portato en violín. Las notas van atacándose, pero siempre hay el sonido ahí. Y bueno, y la combinación de las dos manos es lo que podamos, es lo que crea la música en el. No sé si hay alguna pregunta más relacionada con esto. ¿No es muy complicado pagar un instrumento de cuerda al theremin, teniendo en cuenta que las funciones de las manos cambian? O sea, son justo al revés, lo que decías antes, la derecha en la guitarra tienes que articular y en la izquierda poner las notas. Y aquí es justo al revés, ¿no te volviste un poco loco? No. Esto no ocurre, y de hecho es una pregunta habitual, porque es al revés de todo. Piensa que cuando uno aprende de theremin, partimos de cero. No es un instrumento que se parece al violín y se parece a la guitarra, es que es otra cosa. Y entonces, digamos, lo estamos programando de cero. Y realmente, yo, es que la verdad, después de llevar años y años con la guitarra, no, es que no me supuso nada.
De hecho, ni me lo planteé. Es una cosa incluso me di cuenta después, con el tiempo, que me hicieron el comentario y dije, oh, pues Juan, es verdad. Hacen funciones diferentes, pero que no... ni había caído en eso. Ahora lo tengo claro, pero que no afecta. Lo que, ahora que hablas del violín, lo que sí que comentaré es que todo, la gran mayoría de los grandes ceremonistas antiguos, la actualidad, todos vienen de los instrumentos de cuerda, al tanto. Por ejemplo, Pamela Karstin es contrabajista, Carolina Eck es violista, es violinista, y son todos músicos que ya tienen el oído trabajado a nivel de theremin. Ya están acostumbrados a buscar ellos las notas, pero el violín no ayuda. A lo mejor ayuda un poco más que el theremin, porque hay cuerdas al aire que están afinadas, pero realmente la nota la tiene que crear el músico. Y lo comento porque los que ya tocan algún instrumento de cuerda frotada ya tienen ventajas para tocar el theremin. Eso yo lo tuve claro porque yo no tuve facilidades. A mí me dio por el theremin, pero yo, por ejemplo, como guitarrista no tenía desarrollada esa sensibilidad de tener las notas a conciencia. Eso no lo tenía yo y lo tuve que aprender. Porque uno, aunque ahora tenga estudios musicales, realmente hay algunas cosas que no se trabajan. Pianistas, guitarristas, como ya tienen las notas ya hechas, a veces tienen el oído un poco gandul, ¿vale? Eso ocurre. Entonces, un pianista o un guitarrista les cuesta un poco más tocar el theremin, que a lo mejor uno que toca el violín, que ya está harto de buscar notas, de afinarlas, de ajustarlas con precisión. Y yo les digo claramente, yo es una cosa que tuve que desarrollar. Bueno, ¿alguna cosa más? Yo oí hace años, más de 10, la Sinfonía Pura Dalila, que utiliza un theremin. Bueno, al tanto. Vale, eso abre otro tema. No es un theremin. Son las ondas Martenot. Al tanto. Las ondas Martenot también son esos instrumentos que a veces, igual que se usó la sierra musical o algún instrumento más para imitar las obras de Bernard Herrmann, se usaron también las ondas Martenot. Las ondas Martenot es, de hecho, no estoy seguro ni que sea una evolución del theremin, eso es tanto posterior al theremin, pero son de la misma época, de la investigación, de la electrónica, la música, y entonces realmente son muy diferentes. Las ondas Martenot pues funcionan con teclado, tienen algún artilugio para crear los glissandos, y entonces claro, aumenta mucho las posibilidades del instrumento. Incluso algún tipo de fraseo de theremin pues los hace las ondas Martenot, ¿no? El problema que tienen las ondas Martenot, ¿no?, a diferencia del theremin, es que son instrumentos poco transportables. Y yo lo sé, porque yo me acuerdo hablando con la orquesta Obertel, esa obra la querían tocar en Barcelona y había el gran problema de traer unas ondas Martenot a Barcelona. Yo no sé si se habrá solucionado, si han inventado uno más transportable, pero era un problema grande. E incluso a Lee de Cabina le propusieron a ver si sería capacitada para hacer una versión para theremin de estas obras. Porque son obras muy importantes, pero problemáticas de tocar. Igual que también hay otra obra que se llama Juana de Arco, que también hay muchas ondas Martenot, y a los theremistas le hacen los propenar. ¿Había alguna forma de hacerlo con theremin? Yo por mi parte no, porque son obras muy complejas y están hechas para teclado, entonces yo lo veo muy difícil. Otra cosa es Lee de Cabina, que tiene un nivel técnico altísimo, y no sé si ella al final lo va a hacer o lo consigue solucionar, pero bueno, ahí está el tema en el aire, digamos. Vale. Sí, yo quería preguntar acerca de la posibilidad de añadir efectos externos. Como que habrá una escuela de thereministas más clásicos o puristas, pero habrá gente pues, que entre el instrumento y el sistema de amplificación deben colocar delays o... Sí, bueno, a ver, yo por ejemplo, en principio no lo hago por el estilo de música. A ver, yo en directo normalmente toco siempre música clásica, bandas sonoras,
Yo realmente tengo otra vertiente que es músico electrónico, y ahí utilizo sintetizadores, y en cambio el tratamiento que hago del theremin es diferente, ahí sí que me gusta pues tratarlo un poco, pero al tanto, tiene que ver mucho con la estética musical que trabajamos, obviamente música clásica, ¿no? Porque usar yo para mí el theremin en estado puro y la reverberancia de la sala y ya está. Pero, por ejemplo, a ver, no deja de ser de tener una salida de sonido, y obviamente y ahí se puede investigar lo que queráis, ¿vale? Y de hecho ya se hace. Pero el detalle es que la gran mayoría de los tereministas son clásicos, la inmensa mayoría. ¿Por qué? Yo tengo mi teoría, pero seguramente será cierto. Y es que los músicos clásicos son los únicos que tenemos paciencia para coger un instrumento y estar horas y horas y solucionando problemas y tal. Porque, a ver, el mismo Jean-Michel Jarre, él utilizó el theremin, pero bueno, él se hartó en un día de tocarlo. Lo usó para la obra Oxygen y no sé si alguna cosa más. Hizo lo que pudo y ya está. No lo estudió más. Y algunos grupos de música moderna lo han utilizado, pero llega un momento que acaban haciendo cosas de estas con delays y en directo queda muy chulo. Pero un tema dos, pero ya tres ya, ¿vale? Y por eso hay pocos tereministas que utilicen los efectos, ¿vale? Porque, digamos, igual que hay escuela de clásica, no hay escuela moderna de tereministas. Sí hay escuela de jazz, ¿vale? Por ejemplo, el mismo Samuel Hoffman, él realmente, quitando las bandas sonoras, él tocaba jazz. Y tiene discos magníficos de jazz con theremin. De la época esta, bueno, esto lo conocerán los que les gusta el jazz, las grandes bandas, cuando vi el estilo este que se llama Exótica, que era una orquesta de jazz, pero que en un momento dado pues ponía algún instrumento exótico de algún país, o más de uno pues se interesó por poner el theremin. Y hay grandes discos de jazz con theremin y queda fantástico, pero es una estética que ya está encauzada para eso. La misma, por ejemplo, Camille Karstin, ella no toca clásico, toca jazz. Y de hecho, es la única que yo he escuchado que es capaz de hacer walking bass de contrabajo en el theremin. Ella inventó una técnica, que de hecho me la explicó, pero no la practico porque no la utilizo yo en mis temas. Que es una técnica no voy a hacer walking bass, pero ella hace así, va cambiando y pues, lo hace perfectamente. Porque está dentro de su estilo, está, ¿vale? Pero ella, por ejemplo, tampoco usa efectos. Lo máximo que usa es el looper, porque a veces ella toca sola y ella es capaz pues, de grabarse varias líneas de bajo, de melódicas. Que con theremin es muy arriesgado, pero ya lo consigue sin ningún problema. Y sí, ella pues con el looper pues hace sus incluso armonías y tal. El looper sí que lo he llegado a ver. Y después de efectos, lo más obvio es el delay, un tipo de reverb. Pero hay unos pedales de una empresa que es de Electroharmonics, no sé si conocerás, que por ejemplo son pedales que son para guitarra. Pero en theremin funcionan muy bien porque son pedales que imitan, por ejemplo, voz o otras cosas. Y cuando los pones con theremin, pues realmente el efecto es espectacular. Pero yo tampoco los utilizo. Por ejemplo, el Peter Pringle, en un vídeo que hizo, lo compró por curiosidad. Mira, mira que he descubierto, he enchufado el Electroharmonics, se llama Tal Box o algo así. ¿Y cómo suena? Y realmente sonaba como un tenor cantando, es decir, sonaba a persona cantando. Pero bueno, eso no es el theremin. Lo hizo la gracia, la gente le impresionó el efecto final, pero ya está. No. Yo personalmente soy purista con el sonido. En música clásica. Después ya cuando nos ponemos en electrónica, pues lo que haga falta. Bueno. Me has dicho que la Sara cuando quedan 10 minutos, sí. Tenía que hacerlo así, pero como no claro, que no tenía que nunca. Quedan 10 minutos. Bueno, yo en principio yo creo que ya he esbozado bastante varios puntos del theremin, una pequeña historia de cómo nació el instrumento,
un poquito de la historia de la técnica, los tereministas de la antigüedad, los más modernos. Yo, a ver, el consejo que os puedo dar, si alguno tiene algún, quiere profundizar más, pues hay un documental que se llama Theremin, una odisea electrónica, que es 100% recomendable. Es un documental que hizo un director americano y en el cual recoge los últimos meses de Lev Theremin. Si él lo trajo de Rusia, incluso a Clara Rockmore, se los juntó todos, incluso algunas viejas glorias de la época, compositores y músicos de los años 40-50, y realmente es un documento imparable. Yo os aconsejo este documental para profundizar. Aparte que ahora actualmente hay muchos artículos, hay mucha información. Quien esté interesado, pues... después, como anécdota, uno de los alumnos de Lida Cabina, es el japonés Masami Takeuchi, y él, bueno, realmente antes hablaba del mundo, del Theremin, la cantidad de tereministas, pero claro, en ese mundo yo Japón lo había dejado aparte, porque es un mundo aparte. Realmente en Japón son cientos de tereministas que hay. Lo único que ellos viven en su mundo, no exportan su arte. De hecho, nunca veréis un tereminista japonés en Europa ni en América, ni siquiera Masami Takeuchi se mueve de ahí. Él incluso montó una escuela. Los japoneses pueden ir al conservatorio y estudiar Theremin sin problema. Hay tantos tereministas que incluso han montado corales de Theremin. Él tiene corales de 30, incluso una vez va a tener un récord Guinness, que no sé si eran 120 tereministas o algo así. Tiene su propia fábrica de Theremins, sus métodos. Ahí sí que es el mundo ideal del tereminista, Japón. Pero es una isla, ellos están en su mundo y no hay interactuación. Bueno, digo, ahora me ha venido a la cabeza y realmente si buscáis un poco. Incluso él tiene Theremins de juguete, uno que se llama la Matryoshka, que es un muñeco que, bueno, que es un Theremin. Cercas, abejas, y él lo inventó pues para hacer un poco más de negocio y tal, como souvenir y tal. Y bueno, yo creo, si no tenéis más curiosidades, yo creo que hemos tocado muchos temas.